Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Camila Valencia. Para realizar una buena declamación, tenemos que expresar de la mejor manera posible las emociones que el autor quiere expresar por intermedio del poema. Es por ello que el día de hoy te voy a dar algunos tips, consejitos que te serán de mucha utilidad. Toma nota y acompáñame. Elegir el poema. Para iniciar en el camino de una buena declamación, tenemos que saber elegir un poema ideal, un poema que nos represente, que lo sintamos nuestro, para así poder expresarnos libremente y transmitir nuestros sentimientos al público. Sin embargo, si tenemos un poema de tarea, pues hay que tomarlo como un desafío y sumado con un buen ánimo, podremos hacer una súper declamación. 2. Memorizar el poema. Teniendo el poema elegido, tenemos que repasarlo tantas veces que sea posible para poder saberlo. Además, aquí podrás subrayar las palabras que no entiendas para luego buscar su significado. Para algunos, esta es la parte más difícil, ya que memorizar el poema les puede costar un poco. Sin embargo, para ello, puedes empezar aprendiéndote uno o dos párrafos en un día y el día siguiente uno o dos más, y verás que poco a poco y con mucho ánimo lo podrás terminar y sabértelo completito. 3. Entender el poema. En este paso tenemos que entender línea por línea, estrofa por estrofa, cuál es el mensaje del poema. Además, reconocer el sentimiento que el autor plasma en ella. Por ejemplo, si es un poema romántico o de reflexión o de sátira, es importante saber este punto, ya que lo reflejaremos posteriormente en la declamación. Hay poetas tan profundos como por ejemplo César Vallejo o Pablo Neruda, que sus poemas son algo difíciles de entender. Así que te recomiendo la ayuda de tus padres o familiares para poder entender dicho mensaje. Un consejo que te doy es que te sientas parte de la historia y que tú eres el actor principal. 4. Vocalización. En este paso, tenemos que pronunciar con precisión las vocales, consonantes y sílabas de las palabras del poema, para que se nos entiendan con facilidad nuestra declamación. Así que practicar un poco nuestra vocalización no está de más. Podemos hacerlo colocándonos un lápiz en la boca y tratar de pronunciar el poema que vamos a declamar lo más claro posible. Verás que cuando lo declames, la lengua y los músculos de la boca se sentirán más liberados y sentirás una facilidad al momento de declamar. 5. Entonación. Cuando declamamos, debemos darle a la voz un tono determinado para darle significado a lo que vamos diciendo. Es por ello que la entonación es importante, ya que si hablamos con un tono monótono, perderíamos expresividad y eso es algo que al declamar no podemos permitir. Además, debemos de hablar despacio, respetando fielmente los puntos, las comas y también los signos de admiración y pregunta. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta 2. Aunque sea hasta 5. 6. La gestualización. La gestualización, que es nada más que la comunicación mediante gestos. Aquí tenemos que representar mediante movimientos corporales, que incluye el rostro, cabeza y extremidades. Los distintos estados emocionales que representa el poema, como por ejemplo el miedo, el placer o disgusto. Es necesario practicar una rutina de movimientos, la cual nos ayudará a graficar una palabra o frase, lo que expresa el poema. Solo ten cuidado en excederte, ya que el espectador se puede concentrar más en tus movimientos que en el mensaje del poema. Así que trata de encontrar un equilibrio. Consejos finales. Ensaya mirándote al espejo, ya que de esta forma verás qué movimientos van acorde con lo que dices y qué otros se puede ir mejorando. Y así tendrás un buen desenvolvimiento frente al público. Muéstrale tu declamación a tus familiares y pídele sus opiniones para que de esta forma puedas enriquecer tu declamación. Ensaya bebiendo agua.
ya que de esta forma tendrás tu garganta y labios humedecidos y tendrás una voz clara al momento de declamar. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que este video sea de su utilidad. Estoy muy segura que les va a servir estos tips. Me encantó hacer este video porque les pude compartir un poco de lo que yo hago y sé que les va a servir. Y ustedes también díganme en los comentarios qué les pareció, qué otro método ustedes usan que les sirva mucho, porque igual a mí me va a ayudar, igual los voy a leer a todos y les voy a dar corazones. Y bueno, sin nada más que decir, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!